Aunque muchos de vosotros ya me conocéis, en primer lugar quiero presentarme. Me llamo Santiago Rosado Pacheco, estoy encargado de esta asignatura y soy catedrático acreditado de la universidad. Tengo una larga experiencia docente en diferentes universidades, como demuestran mis seis quinquenios y mis cuatro mexenios. Pero también he colaborado con diferentes administraciones públicas y con el Poder Judicial. Además, he ejercido la abogacía por lo que mi acercamiento a la asignatura puede considerarse completo. Esta asignatura de derecho administrativo 3, exceptuando las dos grandes instituciones de la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, constituye lo que se ha denominado un poco convencionalmente el derecho administrativo especial consecuencia de que el poder público interviene en casi todas las manifestaciones de la vida compleja en la que estamos inmersos. Como es natural, es técnicamente imposible estudiar todos los sectores en que interviene el poder público, pero como veremos en los contenidos, se han escogido algunos muy relevantes para ilustrar al alumno. En cuanto al contenido de la asignatura, mmm, Existen dos grandes instituciones de derecho público español, la expropiación forzosa por utilidad pública e interés social y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que quizás sea una de las grandes aportaciones del derecho público español a la Unión Europea. También haremos referencia a los principios básicos del derecho administrativo económico que es una parte de la disciplina muy importante en la actualidad. Asimismo, es obligado a hacer referencia a las clásicas intervenciones administrativas en el mundo diario, a través de tres conceptos fundamentales como son la policía administrativa. El fomento de la riqueza nacional y la prestación de los servicios públicos, es decir, la idea de servicio público. Por último, estudiaremos de entre varios sectores posibles un sector concreto, que es la protección de datos de carácter personal, que está vinculado directamente con el régimen jurídico de los derechos y libertades fundamentales eh, de la Constitución Española y que es de una importancia capital conocerlo en Derecho Administrativo III. En cuanto a la metodología, quiero referiros que eh, encontraréis en, el, eh, en contenidos, en el campus virtual, las unidades eh, eh, didácticas elaboradas por el, el profesor. Son originales ya que no son repetición de manuales, sino que son una elaboración propia de la cátedra. Pero quiero señalar que siempre es necesario estar en posesión de al menos uno o varios manuales de derecho administrativo, parte general, por supuesto, para contrastar los contenidos que se han proporcionado por el profesor. Asimismo, deben consultarse las normas que señala el profesor, leyes y reglamentos que son la base orgánica de la, pro, de la propia asignatura. Y naturalmente debe consultarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo para iluminar zonas oscuras de interpretación del derecho administrativo. En cuanto a la evaluación de la asignatura, como consecuencia del de gran número de alumnos matriculados en la asignatura eh, se va a seguir el sistema a través del cual realizaremos un examen parcial no liberatorio que se realizará online consta de 20 preguntas que son proposiciones jurídicas con cuatro respuestas una de ellas es verdadera y las tres restantes falsas o incompletas al modo que se realiza siempre en las oposiciones y concursos a las diferentes administraciones públicas. El examen final consta de dos partes, la primera tipo test, igual que el examen parcial, y la segunda el desarrollo de una eh, pregunta que propondrá el profesor naturalmente, será necesario aprobar el tipo test para que se pueda evaluar la segunda parte del de examen. me gustaría señalarles por último la necesidad de seguir las indicaciones de la plataforma virtual para el buen desarrollo de la asignatura y de manera muy encarecida que la comunicación entre profesor y alumno se realice a través del correo de la misma y siempre dentro de la asignatura, de manera que no se planteen cuestiones de otra asignatura, ya que el número de alumnos matriculados es bastante importante. Por los demás, os deseo que tengáis un feliz aprendizaje en esta asignatura.